no, 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 no. Pues a tus años no te quejes. Si no me había pasado nunca. Y bueno, tranquilízate, que no pasa nada. Hay más días que longanizas. ¡Mi primer gatillazo! Y que no pasa nada, te digo. Miré los muros de la patria mía. Si un tiempo fuertes ya desmoronados. De la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó la luz del día. Entré en mi casa, vi que amancillada y anciana habitación eran despojos, mi báculo más curvo y menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera el recuerdo de la muerte. Hombre, gracias. Corre, corre, vamos a probar otra vez. ¡Oí, qué tozudo eres! ¡Corre, corre, corre! Corre. Thank you.
las 100.000 hijas de su madre. ¡Qué costalada me he pegado! Oh. ¡Arriba, zaragozano! ¡A las armas! ¡Que vienen las franchutas! Alegres psicofonías, barruntos del más allá, lúgubres vasos de vino, ¡ay, vesícula biliar! Esto que así os resistís, golfa, caterva infernal, para dejarme descansar, me retiraré hasta el pis y mientras tanto, marchad. ¡Ay, Paco, qué nochecita me estás dando! Buenos días. Buenos días. ¿Qué quería? Pues verá usted, llevo varios retratos pintados de su majestad, nuestro señor don Fernando, al que Dios guarde por muchos años y el cielo le otorgue toda clase de dichas y Pero abrevie. Dígame, ¿qué desea? Pues que no he cobrado. Que llevo varios meses que no he visto un duro. Pues vuelva usted mañana. No se sofoque, maestro. Nos conocemos. ¿Soy la lealtad? ¿Con esa cara? ¿Oh, la que usted me puso? ¡Qué cabeza la mía! Pues anda, que la mía. Y adoro a la Inquisición. Viva mi amor y la sabedoría.
Esto es malo. Esto es peor. ¡Venga, música! ¡Ay, Goya, Goya! Los sacrificios que hicimos nos por nuestra patria. ¡Ay, qué pena de hombre! Su madre desde pequeñín ya decía de él que era un marrajo cobarde. ¿Marrajo? ¿Qué es un marrajo? ¿Cómo dices? ¿Qué carajo, majestad? ¿Qué carajo? ¡Un tiburón, hombre! No me interrumpas. No te lo puedes ni imaginar. Que como soy de secano... Claro, siendo de secano. ¿Pero qué te vas a imaginar tú, zoquete? Que tenéis también la mollera seca, los de los monegros. Prepárame más negro. Marrajo y cobarde, que salió felón el pobrecillo.
terciopelón de nacimiento. Y anda que no le ha gustado traicionar. Siempre que tenía ocasión, ala, a traicionar como un bellaco. Primero al rey, su padre, después a la reina, su madre. Y para terminar, a Godoy, el excelentísimo príncipe de la paz y demás prendas. ¡Qué vida la mía! Si yo te contara... El peor rey de la historia te ha tenido que tocar. Desde que tengo memoria, traidor, pelón bipolar. Es un marrajo cobarde, mentiroso y holgazán. Un pelón en toda regla o te vas o te echarán. ¡Un pelón, un pelón! ¡Un marrajo y un pelón! ¿De fías? Nada, majestad. Me ha parecido oír una impertinencia. No, majestad. Después, el 2 de mayo... traicionó al pueblo español. Cuando estuve prisionero en el castillo de Balance. Sí, recibiendo clases de baile, pescando y organizando saraos y cuchipandas. Me porté como un héroe, diciéndole al mismísimo Napoleón que lo adoptara como hijo. ¿Haría la felicidad de mi persona? Tanto como por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi entera sumisión y obediencia a sus intenciones y deseos. ¡Un pelón, un pelón, un marajo y un pelón! ¡Qué huevos! Sin embargo, ahí lo tienes. Sigue siendo el deseado. La gente lo admira, ¿eh? Incluso le quiere. Porque es muy campechano. Sí. Pero campechano. ¡Exactamente! Atiende, Goya. Atiende y sabrás lo que le dije a Napoleón. Le dije... Yo a las mazmorras bajé. Yo a los palacios subí. Yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. ¡Un pelón, un pelón! ¡Un pelón! Eso seguro. Y para terminar, instaura el absolutismo después de jurar la Constitución. ¿Qué? ¿No dices nada? Perdón, majestad, es que estaba concentrado pintando. Y como no oigo bien... Que no me has hecho ni caso, vamos. No, majestad. Pues mira, yo me voy ya, ¿eh? Que me está esperando el Consejo de Ministros para la partida de Villar. Ah, que tenga usted suerte. Sí, gano siempre. Lo tengo por costumbre, ¿sabes? Sí, así se las ponían a Fernando VII. Hace usted bien. Majestad, la próxima sesión... Y estos días ando muy liado. Ya te avisaré. ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué música más molesta! A ver, usted que es la lealtad en persona, ¿se puede ser leal a semejante felón? ¿Qué tendrá que ver lo que sea él con lo que sea usted? Ya, es que no sé si estoy haciendo el primo. ¡A eso ya! ¿Pero ha visto usted cómo me trata? ¿Pero por qué tengo que aguantar yo? ¿Por no morder la mano del que le da de comer? Ahí me hace callar. ¿Eh? Pero si no me paga. Si llevo unos cuantos meses que no he visto un real. Si no fuera por los amigos que aún me quedan, me moriría de hambre. Hola, soy yo. ¿Qué hay de lo mío? Vuelva usted mañana. Thank you.
Soy yo otra vez. ¿Qué hay de lo mío? Pero otra vez usted, por Dios. Qué tormento de hombre. No se sabe nada. Vuelva usted mañana. No, para el carro, para el carro. Que vengo a traerle de momento esta visita. Espere. ¿Lo puede leer usted, por favor? Sí, traiga, porque... A ver. A Fernando Ví de España. No, ¿eh? No. ¿A Fernando Ví? No, Fernando Ví no. Sí. Es una V y dos palitos. Es Fernando VII. Su Majestad, señor Don Francisco de Goya, pintor de cama de vuestra Majestad... Que soy yo. Que es usted, claro. Con el debido respeto expone que los facultativos, los médicos, facultativos. Facultativos le han aconsejado tomar las aguas minerales de Plombier. Fíjese, no pide usted ni nada, ¿eh? No sé si se lo van a dar. Para mitigar las enfermedades y achaques que lo molestan en su avanzada edad. Pues sí, es que ya estamos fatal, ¿eh? En cuya atención a vuestra majestad suplica ¿qué pone ahí? Se digne. Se digne, es que no se entiende. Concederle su real licencia por término de 6 días. No, seis días no pone. Si pone 6 días. 6 meses. Sí, pues usted lo dirá. Para verificarlo con abono a sus suegros por entero. ¿Qué suegros? A sus suegros. ¿Qué suegros? ¡Sus sueldos! ¡Sus sueldos! Ah, perdone usted, ¿eh? Madrid 2 de mayo, no se va. Esto es del año pasado, ¿eh? Que no es del año pasado. Esto es un 3. Que no. Madrid 2 de mayo de 1824. Pues lo dirá usted, porque parece un 3. Bueno, pues lo digo yo. Señor, a los reales pies de vuestra majestad, Francisco de Goya. Que soy yo. Que es usted. Y entonces, usted, que presume de ser aragonés, se va a Francia en vez de ir a Lama, que son unos baños maravillosos que tenemos aquí al lado. Bueno, es que son los que me ha recetado el médico. ¿Qué médico más caprichoso tiene usted? Bueno, no sabría decirle. ¿Y quién es? ¿Mi médico? Sí, por casualidad. El doctor... Bueno, ya me lo contará. Vuelva usted mañana. El inquisidor fiscal, en vista del expediente formado para recoger varias pinturas obscenas que se hallaban en el almacén de bienes secuestrados de la Casa de los Cristales, dice que debiéndose proceder contra los pintores con arreglo a la regla undécima del expurgatorio y siendo don Francisco de Goya el autor de 2 de las pinturas, una de una mujer vestida sobre una cama y la otra de una mujer desnuda sobre una cama, con marco de 3,5 de alto por 6 y 12 pulgadas de ancho, es de dictamen que se haga proceder a este tribunal contra dicho Goya para que las reconozca y declare si son obra suya. ¿Con qué motivo las hizo? ¿Por encargo de quién? ¿Y qué fines se propuso?
Así que tiré pa'lante, andando. ¿Usted ha pintado esto? ¿Qué? ¿Usted ha pintado esto? ¿Qué dice? Que si usted ha pintado esto. Usted ha pintado esto, pintado de pintor, de pintar. No sé, dejé que haga memoria. ¿Usted ha pintado esto? Sí, señor. Sí, señores. Ah. Huh. ¿Y quién es? ¿Quién es quién? ¿Cómo que quién es quién? La pelandusca esta. Eso es un cuadro. ¿El cuadro de una pelandusca? No, señor. Ese cuadro es del señor que me lo encargó. Que en estos momentos no puedo recordar quién fue. No me líe, que luego iremos a eso. Mírelo usted bien. Eso es el cuadro de una pelandusca descocada. Recuerde, señor inquisidor, que un cuadro, esencialmente, es una superficie plana con muchos colores reunidos con cierto orden. Mira el viejo chocho queriéndome embolicar con conceptos tan modernos que ni se han inventado. Aún nos dirá que eso no es una teta. Eso no. ¡Silencio! ¡Cállese! Y dígame de una vez, ¿quién es la pelandusca de su cuadro? Eso. ¿Cómo no lo vas a ver si la pintó usted? Ya, pero es que los artistas a veces pintamos cosas que ni nosotros mismos sabemos qué son ni qué significan. Esto, la inspiración, ¿sabe? Señor mío, mírelo usted bien. Eso es una pelandusca descocada. ¡Descocadísima! ¿Es la duquesa de Alba? No, señor, ¿cómo se le puede ocurrir semejante barbaridad? ¿Entonces quién es? ¿Pepita Tudó? Que no, señor, que no es nadie, no es nadie en particular. ¿Pensaba usted la duquesa de Alba mientras lo pintaba? Pero ¿por qué voy a estar yo pensando en la señora duquesa? Vamos a dejar a los difuntos en paz, por favor. Pruébeme usted que no pensaba en ella. Pues pruébele usted. Yo no tengo que probar nada. No, digo que pruebe usted a pintar, póngase a pintar, distráigase en cualquier cosa que le pase por la cabeza y verá qué churro le sale. Se tocaba usted mientras lo pintaba. Pero no les estoy diciendo que uno no se puede desconcentrar mientras pinta. Ah, tenía malos pensamientos. Bueno, es que no pueden pensar en otra cosa. ¿Y después? ¿Después? Sí, después. ¿Después de qué? ¿Después de pintar? ¿Después de pintar qué? Eso digo yo, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¡Jesús, qué barbaridad! Este hombre no coordina, me está haciendo un lío. Ya he perdido el hilo, ya no sé por dónde iba y además que... Sí, llevas razón. Vamos a los hechos. ¿Qué es esa sombrita que tiene entre las piernas? Eso es el vello púbico. ¿Qué quiere decir usted con vello púbico? Bueno, es que se llama así, usted no tiene. ¿Y a usted qué le importa lo que yo tengo o dejo de tener? ¡Shh! Además, aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿Y yo? Yo también soy el que pregunta. Pregunten. Los grandes maestros no pintaban esas gorrinadas. ¿Eso es una pregunta? ¿Y si nadie lo ha pintado antes? ¿Por qué lo pinta usted? Hombre, eso de que no lo ha pintado antes nadie, lo dicen ustedes para comprometerme. Fíjese si no en La tempestad de Giorgione, por ejemplo. ¿De quién? Giorgione. En su casa lo conocerán a ese. ¿Giorgione? Pero, hombre de Dios, ¿me van a decir ustedes que no conocen a Giorgione? Bueno, vale ya, ¿eh? Que yo no tengo ni tiempo ni temple para aguantar sus majaderías. Ni yo, pero una cosa le voy a decir.
A partir de ahora tenga mucho cuidado con lo que pinta y con lo que hace, que lo tenemos vigilado. Y mucho vigilado. ¿Eh? ¿Eh? Oye, qué pena de hombre, ¿no? Con lo que ha sido. Los años que no perdonan a nadie. ¿Entonces en el informe? Pues nada, decimos que está gaga y santas Pascuas. ¿Carpetazo, entonces? Carpetazo. Si no hubiese sido por él, no se lo hubiesen dado, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sí? Acuérdese de darle las gracias. Acuérdese de sí, 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 se las dará al señor duque de su parte también. Vale, ¿vuelva usted mañana? No, no. ¿Cómo que no? Que no pienso volver. Ah, es verdad. Es que la costumbre, ¿eh? Disfrute de los baños. Nací de honesta madre. Dióme el cielo. Fácil ingenio en gracias afluente. Dirigir supo el ánimo inocente a la virtud, el paternal desvelo. Con sabio estudio, infatigable anhelo, pude adquirir coronas a mi frente. La corva escena resonó en frecuente aplauso, alzando de mi nombre el vuelo. Dócil, veraz, de muchos ofendido, de ninguno ofensor. Las musas bellas, mi pasión fueron. El honor, mi guía. Pero si así las leyes atropellas, si para ti los méritos han sido culpas, adiós, ingrata patria mía. ¿Nos dejamos algo? No. Yo creo que ya está todo. ¡Rosarito! ¡Que nos vamos! Ya voy, mamá. Ay, espera, que me dejo el móvil. ¿Qué dice que se deja? El móvil. ¿Y eso qué coño es? La figurita articulada que le regalaste, que le ha puesto ese nombre, mira, el móvil. Ya estoy aquí. ¡Qué disparate! ¡Nos vamos! Thank you.
¡La trempera! ¡La trempera! ¡El gatillazo! ¡El santo oficio! ¡Los 100.000 hijos de San Luis! ¿Y para qué tantos? ¿Y cuántos son? Thank you.
pesadillas. Tranquilo, Paco, que era un sueño. He dicho pesadillas. Pues para mí que en el fondo te gustan. ¿El qué? Las pesadillas. ¿Cómo me gustas tú? ¿Como yo? ¡Qué disparate! Al menos ellas me hacen sentir vivo. ¿Yo te hago sentir vivo? Sí, eso he dicho. Pues a mí no me pintas tanto como a ellas. Ahora, venga, venga, vamos a dormir un poco más, que todavía queda mucho camino. Paco. ¿Qué pasa ahora? ¿A ti te gusta pintar esas cosas? No es que me guste. Es que si no las pinto, reviento. Paco. ¿Qué? ¿Y tú crees que eso se venderá? Y llegamos a Burdeos. En 1824 mi amigo Moratín escribiría. Y llegó al fin Goya. Ciego, sordo, viejo, torpe y débil. Sin saber de francés ni una palabra. Y sin tener siquiera un malcriado. Que nadie más que él.
café.